En el video de hoy vamos a probar un emulador de una consola que no tuve, pero me hubiese gustado tener, que es la Sega Mega Drive o Genesis CD. Este agregado para la Genesis o la Mega Drive, depende del país, se llamaba de esas dos formas esa consola, era un agregado, un coso que se le ponía arriba y la convertía en CD, o sea, le daba la propiedad de tener una compactera para uno poner juegos que venían de Mega Drive, de Genesis, que venían en formato CD. Bueno, era muy caro, acá en Argentina no prosperó. Yo lo vi en el centro, en un par de casas, sí, pero no fue masivo y era muy caro. Y no había CDs piratas, entonces eran caros los CDs originales. Por eso no prosperó en Argentina. Acá en Argentina el Genesis prosperó mucho porque había muchas copias piratas de los cartuchos. Y eso hacía que fuera barato. Para que se den una idea, yo los sábados cobraba en el local de los videojuegos, en la empresa de videojuegos, cobraba semanalmente, y los sábados cobraba, me iba a una feria barrial, así municipal, y compraba por 50 pesos, compraba 10 cartuchos. Era $50 en ese momento. Compraba 10 cartuchos pirata, era muy barato. En cambio, los CD estaban $10 cada uno, o 15, depende. Entonces, no prosperó. Bueno, yo nunca probé el emulador de esta consola. Esta es la primera vez que lo pruebo. Hice unas pruebas antes de hacer el video, lógico, para no hacer cagada y pasar papelones más de lo que paso. Pero bueno, vamos a mostrar cómo se hace con RetroArch para jugar. Bueno, vamos a abrir RetroArch. Lo tuve que modificar al RetroArch para que quede limpito. O sea, le borré la carpeta playlist. A ver, vamos a poner ahí está, modo ventana. Con F se pone modo full screen a pantalla completa o modo ventana. Pongo modo ventana para mostrar una cosa. Había un suscriptor que no me acuerdo cómo se llama ahora, y para colmo ahora me quedé sin internet hace días con estos calores que hace acá en Buenos Aires, hace semanas que hace 40 grados todos los días. Entonces hay corte de luz, corte de internet y así estamos. Por eso estoy haciendo videos cuando puedo. Bueno, hoy es esos días que hace 40 grados, estoy muerto de calor. Les decía que un suscriptor me preguntó cómo se agregaban los juegos al RetroArch. Y voy a mostrar. Supónganse que se bajan, como hice yo, un montón de juegos de Sega CD y lo ponen en una carpeta que se llama Sega CD como yo, ¿no? Acá. Yo creé esta carpeta, Sega CD, y todos los juegos que me bajé, los descomprimí y los copié en esa carpeta. Acá la tengo en el escritorio, vamos a abrirla. Y acá están los juegos que yo me bajé. Como ven, me bajé unos cuantos para probar este emulador. Hay dos emuladores que emulan esta consola CD. Sí, se puede decir una consola CD porque después vino una consola que era toda una consola sola con el CD, no era un agregado para Genesis. Así que se puede decir una consola CD. Bueno, ¿cómo agrego esto al RetroArch? Muy fácil. Vamos a RetroArch, vamos acá donde dice importar contenido, buscar en directorio, vamos al C, vamos a User, en mi caso Fernando, perdón, y en Desktop, que vendría a ser escritorio. Ahí donde yo tengo la carpeta. Me paro sobre la carpeta y pongo buscar en este directorio. Y el RetroArch, que esto lo hace muy lento, supongo que compara el contenido de cada CD con una base de datos que tiene el RetroArch. Por eso tarda bastante. Y esta búsqueda depende de la cantidad de juegos que ustedes hayan bajado y la velocidad de su microprocesador, la cantidad de memoria y la clase de disco que tengan. Si tienen un disco de estado sólido, va a variar la velocidad. Si tienen un Core i9, un Ryzen 9 con 16 GB de RAM y con un disco de estado sólido o un M2, esto lo hace súper rápido. Bueno, como vemos, se está buscando. Encontró 44 archivos que corresponden a 9, que corresponden a un juego, a varios juegos. Bueno, vamos a apurar esto. Bueno, por la magia de la edición, hemos
salteado un poco el tiempo para no aburrir. Vamos para atrás, vamos para atrás. Podemos ir para atrás también con Backspace, la tecla que está arriba del Enter que tiene las flechas a la izquierda. Bueno, o con círculo en el joystick. Bueno, volvemos para atrás y vamos a ver qué nos agregó esta carpeta de Mega CD. Si cliqueamos, están los juegos. Yo en mi RetroArch ya tengo unas carátulas bajadas, pero si ustedes están conectados a internet, me tomo mate cuando estoy atragantando. Permiso, ¿no? Si ustedes están conectados a internet, les va a bajar la carátula si tienen activado acá en el RetroArch. Vamos a actualizar en línea. Descargar miniaturas bajo demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nos apoyamos sobre un juego y no tenemos la miniatura, la va a bajar. Bueno, estos son los juegos que detectó. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, creo que bajé 10 juegos. Algunos están repetidos, pero no sé por qué. No sé. Bueno, vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar con Batman y Robin. Dice la emulación. Bueno, Mega CD. Press Start Button. Y ahí empezó. Vamos a apretar F1 para ver las opciones que trae este core. Nos vamos hasta opciones de core. ¿Dónde estás? ¿No trae? ¿Cómo no? Tiene que estar. Opciones de núcleo, acá está. Bueno, sistemas. Región automática, Master System automático, Master System ROM auto, Sega CD card, no. ¿Hizo qué? Se emula el cartucho de la Sega CD. Ah, ese cartucho era para salvar partidas. No lo queremos. Vamos para atrás, vamos a video y acá qué puede hacer. El aspecto, o sea, el relación de aspecto de la pantalla. CT, repar y 4x3. Vamos a dejarlo en 4x3. Filtro para LCD, no le vamos a poner. Y render, acurate. Vamos para atrás, audio 44100, el sample rate, está bien. Los filtros no vamos a activar nada. Y en performance, a ver, no toquemos nada. Emulación hacks, no speed limit, vamos a ponerlo aunque sí. Bueno, volvamos para atrás y vamos a apretar F1 para volver al juego, a ver qué onda. Medio pixelado está el asunto. Y esto es una Genesis que mejorará el sonido porque tiene track de audios, pero es una Genesis, o sea, el juego es el mismo que el de Genesis. Tenía un video y yo lo salté como un pelotudo. Qué boludo. Vamos a ponerlo de nuevo, quiero ver el video. Vamos a poner reiniciar. Con F1 salté a este menú y ahora pongo reiniciar. Estamos reiniciando. Vamos a poner un filtrito. F1. Vamos a shaders. Vamos a cargar y vamos a shader slang. Vamos a buscar uno suavecito, como el que puse en el último video, el Scalen. El Scalen X, no. El Scalen HQ. Vamos al Scalen HQ por 2. Y después F1 para ver el resultado. ¡Ay! Cambia una banda, ¿eh? Ahí está Sonic. Bueno, no voy a saltear el video para ver qué onda. Se ve mucho mejor ahora, ¿eh? A ver, las aventuras de Batman y Robin. Tiene un dibujo animado. Esto era el video que soportaba la Sega CD, pero no podemos esperar un códec moderno ni mucha capacidad de píxel, porque la Genesis tenía un procesador 68000, creo que de 4 MHz, o supónganse que de 7 MHz, no me acuerdo bien qué modelo era.
No podemos pretender. Esto no tendrá copyright, la puta madre, ¿no? Espero que no. Si no me caga el video. Les decía, el procesador de esta máquina era un procesador de esa época, 16 bits. No pidamos milagro. No va a poder reproducir un video H264 ni en pedo. Esto es lo que había en ese momento. Y para de contar, un milagro. Bueno, y empezó la acción. Batimóvil. ¿Dónde es esquivar autos? ¿Qué tiene? Dispara, hace algo esto. Tira como misiles, ¿no? O sea, de una empezó este juego siendo un juego de carreras. Bien, original. Está bien. Stop, algo decía de los civiles, no hay cancelar. Bueno, ¿qué pasó? Me agarró la yuta, la policía. Eso vendrían a ser como turbos, ¿no? Pero ¿cómo hago para no chocar a los civiles? Tengo que frenar. Aparte, no te dejan pasar estos tipos. Bueno, vamos a tratar de no chocar a nadie. La música viene, Los gráficos, muy bien. La Genesis era una consola campeona. Por eso tuvo tanto éxito. Le rompió el culo a Nintendo. Nintendo sacó una consola con un sonido, la Super Nintendo, con un sonido medio choto y encima era cara y no tenía juego pirata, por lo menos acá en Argentina, les digo. Segunda pantalla, Stage 2. Uy. Bueno, epa, vamos. Y ahora muy a lo peor. Bueno, es difícil no chocar, pero no imposible. Uy, ¿qué tiré ahí? No entiendo, ¿qué? ¿Los de rojo son los malditos? ¿Ese que va ahí es maldito? Uy, se mierda. Está bueno, difícil, está bueno. Ahí le tiró un bombazo de eso. Y se terminó la canción. Pantalla 3. Córranse. Difícil, pero súper entretenido. Epa, ese parate, ¿qué onda? Puedo dar cuenta todavía si tiene input lag este emulador. Por ahora vamos bien. Bueno, ya me estoy cansando de ser un conductor ordenado. Correte, la concha de tu madre. Misiles, ahí está. Correte, correte, correte. ¿Y? ¿No pasa más nada? ¿Qué decía? No llegué a leer. ¡Uy! Están tirando con de todo. ¿Qué tiran? Unas naranjas, unos tomates. ¿Qué tiran? Misiles para todos. Pero no pasa nada, no los mato. Mejor los paso.
fijar. Uy, destruí a uno. Vamos, Batman. ¿Y qué pasó? Medio difícil. Vamos a probar el juego. Bueno, y ahora el Afterburner 3, un clásico de Sega. Get ready. Bueno, a ver. Dispara ametralladora, misil y Afterburner. Un F-14 Tomcat. Y ahí despegamos. A ver sonido. Buena suerte. Y... ah, supongo que está respetando los tiempos de acceso al disco, el emulador. Bueno, la clásica música del Afterburner. Tiramos misiles. Está bueno. Mucho mejor que el Afterburner clásico de Sega Genesis. La verdad que valía la pena comprarse el... si uno tenía la Sega CD, este CD, este compacto. Está muy buena la música, la jugabilidad. No es ni parecido al... claro, porque pasa que es otro juego, no es en arcade. Iba a decir que no es parecido al arcade, pero no es el arcade. Es el Afterburner 3 para Sega CD. No hay que mirarlo como el arcade. Hay que mirarlo con otros ojos. Está bueno, ¿eh? Y me la pusieron. Buen sonido. La verdad que Sega en ese momento, y otra vez me la pusieron. Hacía buenas cosas, ¿eh? Por eso se murió el mundo arcade. Oso. Porque... ya empezamos a tener en nuestros hogares jueguitos que valían la pena, que... yo me decía, oh, me quedo en casa. Uy. Uno que venía de atrás era eso, ¿no? Y sigue la acción. Uy. Uy. Sí, seguimos. ¿Dónde vino ese misil? Ni lo vi. Lo que pasa es que ya se puso más difícil el asunto. Uy, otro misil. Me pasó, pero me afeitó la bola esa. Uy, ay, 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 ay. Tremendo. Stage 4. No sé ni dónde están viniendo los misiles. Me la pusieron. ¿Qué onda? Uy. Imposible esquivar ese misil. Bueno, última vida. Está muy bueno este Afterburner. Clásico de Sega que está en todas las consolas. Uy. Muy bueno, me gustó. Toma. Uy, me la pusieron. Hasta acá llegué. Muy bueno este juego. Vamos a probar otro. Bueno, y el próximo es... a ver, Sonic. Sorpréndeme. A ver. Las propagandas autobombo de las productoras, de las programadoras, de las casas matrices. Cadillacs and dinosaurios. Cadillacs y dinosaurios. A ver, video. In the year 2020 AD, the Earth faced the devastation of the second cata, no sé cuánto, no llega a leer. Earthquakes,
gente huyendo, cataclismo. Claro, estas cosas no teníamos en la escena Genesis, como videos. Zafaba el video que ofrecía la escena Genesis, CD. Ya me está cansando esta presentación muy larga. ¿Por qué pasó en Nueva York? Y pintaron los dinosaurios. Este no le presté atención a lo que está diciendo el tipo. No creo que haya... No encontré versiones en español de estos juegos. Hay mucho en japonés. No hay tantos juegos de Sega CD, les quiero decir. Hay... serán ciento y pico, no conté. No son muchos. La mayoría japoneses, muy pocos europeos, mucho americano. No hay ni por puta la cantidad de juegos que hay en la versión cartucho de la Genesis. Bueno, un segundo cataclismo. Bueno, capítulo 1. Decía Hart en la dificultad. Bueno, una caverna. Teoría de la caverna, ¿somos un videojuego? Qué pregunta, ¿eh? Para mí que sí. Bueno, y acá, estos son los que nos manejan a nosotros, ¿ven? Y nosotros somos EART 1.0. Ellos juegan con nosotros, ven como... ni siquiera interactúan. Ven nuestro juego y nada más. Es un delirio místico que tengo yo, medio Matrix. Pero me parece que en unos años la ciencia va a tener que decir si es un videojuego o no es un videojuego esta realidad. Bueno, empieza el cataclismo y Susanita lo sabe. Por eso tiene esa cara de sorprendida. Los T-Rex están comiendo a todos los vecinos. Con esa cara media fea. Y este me dijo, bum bum o dinosaurio. Era una pesadilla, pero se sentía muy real. Y el Cadillac ahí que le están cambiando la bujía. Esto es eterno. Y este que está viendo el celular, está viendo una porno. Ah, no, tiene una pinza ahí. Y pintó el fierro. Esto era eterno, vamos a darle avanzar. Bueno, capítulo 1. Xenoloic. Ah, era disparo, hay que disparar acá. Bueno, a ver. ¿Qué pasa? Uy, cuidado con ese dinosaurio. Como una especie de video con el auto, con el Cadillac dibujado por computadora. Hay que dispararle a las cosas que aparecen, que todavía no aparece nada. ¡Cuidado! Uy, se hizo mierda el Cadillac. Ah, qué bueno que está. Tomá, dinosaurio. Hay que dispararle a las cosas que se nos ponen adelante para que el auto no se frene. Bueno, ahí esquivé el tronco. Está bueno, ¿eh? No es como el arcade. ¡Cuidado! ¡A la mierda! Hay como que reaccionar más rápido. Está muy bueno, me gustó.
Este está bueno, mataron el teléfono, el celular. Cuidado, y lo pude esquivar, vamos todavía. A ver, vamos por acá. Luego con el dinosaurio. Toma. Muy bien. Oso. Con el joystick zafa, Se puede jugar lo más bien. Uy. No. No me voy a empezar de nuevo. Nos manda muy atrás. Se hace difícil, así viejo. Pero bueno, la onda era probarlo. No lo había jugado nunca este, Y está bueno, la interacción. Es muy difícil conseguir un juego atractivo mezclando video grabado con los gráficos de videojuego. O sea, la interacción mutua de esos dos formatos es difícil conjugarlos para hacer un videojuego entretenido. Tendencia de Go, que tiene videos grabados, ese sí lo logra. Acá lo han logrado. Bueno, vamos a probar otro juego. El próximo es el... Ya no me acuerdo ni cuál puse. Ah, un super mega clásico. Para muchos, vi en un montón de videos y en un montón de artículos que esta es la versión más copada que hay, la mejor del Final Fight. Lo que estamos viendo es una especie de video introducción del Final Fight. Acá están los malos. Con presentación, ¿qué tal, La música. Re película de pelea de los años 90. ¡A la mierda! Mr. Hager. So pleased to make your acquaintance. I believe you know who I am. Qué calidad, We have a little business proposition for your daughter for your cooperation. And we'll throw in the regular monthly bonus for your salary. Qué sonido. Nunca había jugado al Final Fight versión CD de... De la Genesis. Turn on your TV. You son of a... What have you done to her? Decilo, bitch. But we enjoy the opportunity. Se enojó el grandote. Listen to reason, man. Why make your job difficult? Just let us do as we please. Like the mayor before you did. Es tan malo. A ver, Capcom. Guy, Jessica. Final Fight CD. A ver de qué se trata esto. Sé de qué se trata, pero a ver. El sonido muy bueno. Escuchen esto. Es tremendo. Genial. A ver. Muy bueno, y el shader ese que le puse le da un toque especial, Y empieza a salir todos los malos. No hay input lag. A ver. No hay. No sé si será también que estoy jugando con un joystick con cable. Muy buen sonido. Muy buenos gráficos. Quizás el mejor beat'em up de toda la historia,
Estoy hablando del juego, no de esta versión en especial. El Final Fight es el mejor beat'em up. El pénguele a todos. ¿Ustedes qué opinan? A mí, para mí es mi favorito. Este era largas horas de vicio en mi trabajo. Tomá. Y esta versión, la verdad que está súper bien hecha. A ver en el próximo nivel. Tremenda la música. Agarra el tubo. Dale, agarra el tubo. Toma. Muy bien. Pintó el gordo este, que es tremendo. Muy bueno. Otro que está para tener en el teléfono. Me encanta el colorido que tiene. No sé si lo logra embellecer aún más el filtro. Me parece que sí. Qué sonido, muchachos. Espectacular. Hora de pelear, ir a buscar al jefe. Ahí pintó el jefe. Y te sigo dando, ¿eh? Vení, Trasher. A pegar chiflido, vienen los otros. Ahí está. Venga, venga, venga. Vení. Vení que todavía te doy más. No parece que fuera una Sega Genesis, ¿no? Que vengan otros, que vengan. Parece la versión arcade, está muy, muy bien lograda. La verdad que parece, por momento, siento que estoy jugando a la versión arcade, con mejor sonido y mejor imagen. Muy bien logrado, ¿eh? La verdad que Capcom se mandó un trabajazo acá. Vos moriste. Tomá, ya te tengo. Vení. Tomá. No te levantes más. Al subte. Subway. Se ve genial. La música del subte, qué bueno, esto es lo que quería escuchar. Señores, estamos hablando de la Genesis, versión CD. Tremendo. Este emulador Pico Drive funciona muy bien, ¿eh? También está para la PlayStation 2. O sea que podemos jugar a este emulador que yo estoy jugando en RetroArch, el Pico Drive, la versión Windows, en la propia PlayStation. Porque este core está en el RetroArch para PlayStation 2. Tengo que hacer mis pruebas. Voy a ver si me animo a filmar con la PlayStation 2 mía, cómo anda este emulador en la PlayStation. Pero de ya les anticipo que está, hice unas pruebas con el emulador solo, en la PlayStation, con cartuchos de
Mega Drive de Genesis. La verdad que emula muy bien. Además tengo un compiladito en un pendrive lleno de juegos de Genesis. Y probé el emulador este y anda perfecto. Pero no probé el Sega CD. Pero debe funcionar igual. Le debe alcanzar la potencia a la PlayStation 2 para emular esto. Uy, qué bien se ve. Vino rapidito ese, ¿eh? Este juego está bueno cuando uno viene de trabajar o antes de terminar la jornada del día, como ya ahora, que es domingo 11:30 de la noche, y empezar a las piñas, a las trompadas y a las patadas para descargar tensiones. Usted grandote es bravo, ¿eh? Uy, qué hijo de puta. Bueno, hasta acá llegué. A ver cómo termina. O sea, a ver el sonido que le agregaron. Y ahí terminó. No hay música, no hay nada. Ahí está. Genial, genial, genial. Vamos a probar otro juego. Y ahora el Fórmula 1 World Championship Beyond the Limits. A ver si no estoy equivocado. Presented by Sega Enterprises. Sí. And Fuji Television. Ah, es una producción de Sega. Qué tool. A ver. Uy, qué boludo, saca el video. Bueno, vamos a jugar Grand Prix 1993 modo. Free Run. Vamos a Grand Prix, a ver qué onda. GP Mode. Toma mi nombre, mis iniciales, ¿no? Mi algo Fer solo. Grand Prix Mod. Eso es como una foto. Claro, en esa época también ese micro mucha foto no podía mostrar. Bueno, está en inglés. Vamos a saltar todo. Muy buen sonido. Y a ver qué onda esto. A ver si supera el juego de Genesis. El Fórmula 1 de Genesis. Qué buena pista. Miren esas tres rectas que tiene. Y esas S's. Muy bueno, ¿eh? Me gustó. Y calificación. Está bueno, me parece que el shader acá no lo mejora mucho, sino que lo hace más confuso. Pero bueno, vamos a jugar igual. Ay, fisiquez. ¿Cómo se hace marcha atrás? Bueno, vamos a clasificar último. Difícil, ¿eh? A ver si le agarro la mano. Mucho menos. El sonido del motor está muy bien logrado. Habría que dar unas cuantas vueltas para agarrarle bien la mano y así disfrutarlo más, ¿no? Porque así me confunde mucho. Ni a palo se le acerca al Fórmula 1 de Omar de la Genesis. Ese es sumamente superior a este.
Tenían que haber hecho una versión, sí, de esa, de ese juego. Que había logrado un nivel de gráficos de excelencia, y un manejo también de excelencia. Está bueno, pero no está muy bien logrado. También soy de madera para manejar esto, ¿no? No logro. Tendría que tener un mapita del circuito para ir aprendiéndolo, porque no me oriento. También que están los carteles de curva, pero un mapita ayuda a anticiparse más. Al hacer la C es muy difícil, si uno viene medio rápido. Además de que los cambios son automáticos, ¿no? De madera. Parece que los FPS son... Tienen que... En el video muestra 60 FPS. Lo que está dando 60 FPS... estoy al revés. Es el emulador. Porque el juego ni a palo muestra 60 FPS. Uy, me quedé ahí. El juego realmente, si muestra 10 FPS, es mucho. Diría que es un 5 puntos este Fórmula 1. No está muy bueno. Bueno, vamos a probar otro juego. Ya me aburrió. No hay retar. A ver, vamos a probar. Antes de cortarla, a ver. Con los otros oponentes, a ver si tiene un poco más de emoción. Exit. Mucho bli bli bli. Bueno, vamos a cambiar de juego. Ahí me olvidé el título. No lo jugué nunca. Así que vamos a debutar con este juego. A ver. Algo de Ground Zero era, pero no me acuerdo cómo empezaba. Tiene video, vamos a verlo. No, Digital Picture. De ese productor, el que publicó el juego. Pero ahora sí, esto debe ser video. Otra vez, por ser un codec de video para un microprocesador que nos lleva a los 10 MHz, hacía milagros ese codec. La velocidad es 50, o sea que debe ser PAL esta versión europea. Ground Zero, Texas. Y pintó el helicóptero. Medio loco ese piloto en la vida real. Esa maniobra que hizo. Bueno. Ah, me pareció verlo en algún video esta parte. Ahora que estoy pensando, este video tiene muchísimas posibilidades de que me lo baneen por copyright por la música. Pero bueno. No importa. Este tiene pinta de sargento. A ver, vamos arriba al jeep. Christopher Bradley, me suena. Bueno, vamos a saltear eso, me cansé. A ver, select cámara, select shield
y tu Fire Weapon, bueno. Option, continúe. No se puede saltear. Epa. ¿Qué hice? Ah, ya empezó la acción. A ver, ¿a quién le disparo? Ahí sí. Uy, qué rápido que es. No sé por qué se cierra así la imagen. Epa, casi le disparo. Abrí. Ah, este tenía que apretar. Ahí se la puse. Tomá. Tomá. ¿Cómo que bien que cayó? Da tiempo a apuntar. No es tan rápido. Pero no sé qué pasó que... que perdí. ¿Llamas a eso a disparar? Estaba medio enojado el hombre. A ver. Vamos a intentarlo una vez más. ¿Y? ¿Qué hay que hacer? Plaza Square. ¿Y? ¿Qué hay que hacer? Estoy apretando todos los botones de joystick, pero no pasa naranja, no pasa nada. A ver acá. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Bueno, supongo que lo tenía que haber investigado antes este juego. Ahí está. Una feria tranquila. ¿Y qué pasa? Matthews, I'll be your contact out here on Main Street. Just keep a cool head and you'll get through this. Bueno. Things look normal enough around here. Let me tell you. Y los fusiles los tocó así nomás. Sin protección, sin guante, nada. So it's just up to us now. Bueno. Esa música. Toma. Muy bien hecha la combinación videojuego video imagen. Y la música tac 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 tac. ¿Qué pasó? Looks real bad. Luce mal. This one's not gonna make it. Well, that's life in the fun zone. Let's go. ¿Qué tengo que ir con eso? Y terminó. ¡Qué bárbaro! ¿Qué sé yo? Como experiencia de probar un juego de estos que mezcla video con videojuego, está bueno. Pero me quedó un sabor a nada. Bueno, vamos a cambiar de juego. Bueno, acá otro juego. Esta es la versión japonesa. Bueno, vamos a meternos. Produce el sí, parece que es la versión japonesa. No me fijé cuando lo bajé. Bueno, juego de Konami. Y es el Lethal Enforce 2 de Western. Uy, se ve muy bien, 1873. En el oeste. Bueno, vamos a jugar.
player. Y a ver qué tal la combinación, seguro combinación de video por lo que vi. Sí. Ah, este es el del videojuego, claro. Este es el del arcade. ¿Y con qué disparo? Hay que cargar así como en el... como en el arcade. Toma la concha de tu madre. Vamos a empezar de nuevo. Ahí va. Uy, este es rápido, ¿eh? Muy rápido. Ya perdí como 6 veces, no sé cuántas veces. Acá para recargar hay que apretar un botón de joystick. Uy, este me la puso. Qué fierro este. Zafa los gráficos, ¿eh? Sigamos, cachito más. Hay que ser muy rápido para jugar este juego. Muy. Don't shoot, son este mentirazo. Bueno, una vida más. Toma, vos también. Uy, qué rápido hay que hacer. Una más. ¿Cómo gritan los tipos? Está bueno, ¿no? ¿Y? ¿Quedó ahí? No. Uy, esas armas parecen buenas. Las agarré. De los cargadores. Un cañón. No la tenía esta de del cambio del arma. Uy, me cago. Bueno, está bueno este juego, me gustó, ¿eh? 8 puntitos le daría. Bueno, vamos a cambiar el juego. Bueno, y el siguiente es el Mortal Kombat, pero la versión japonesa de Sega para esta consola, para la Genesis CD. Que no es igual al Mortal Kombat del Genesis, que estaba muy bueno, que tenía una música distinta, los gráficos estaban un poco resumidos, reducidos, pijoteados, pero una jugabilidad tremenda, casi igual al del arcade, hasta en algunas cosas superior al arcade, es mi humilde opinión, y lo he jugado mucho con mis hermanos, fue uno de mis juegos favoritos. No era igual al arcade, pero se asemejaba bastante. Bueno, acá prop aparecía en el otro, pero parece que sí. Bueno, la música ya es distinta. Tiene video. Tiene video de introducción. Esta música sí que tiene copyright, así que la voy a saltear. Bueno, si cambiaron la música y hicieron una introducción, quizás hayan cambiado el juego para parecerse más al Mortal Kombat original. Qué calor que hace en Buenos Aires, no tiene ni idea. Bueno, este tararán igual al arcade. A ver, esta pantalla bastante bien lograda. Lo hicieron bastante parecido al original, el sonido este de cambiar caracteres y la música. La voz. Una fidelidad al arcade tremenda tiene esto, ¿eh? A ver, la música si sí, es la que... sí, es la del arcade.
hicieron una versión estupenda, ¿eh? ¿Ves? Los sonidos, todo. Impresionante. Nada que ver con la versión de la Genesis. Bueno, ahí macho menos. Tampoco era un hardware que digamos. Porque la 32X, para el próximo video prometo averiguarlo bien. No sé si le agregaba otro microprocesador a la Sega Genesis. Supongo que tendría circuitos de apoyo y controladores, circuitos controladores de la compactera. A ver si me hago el finishing. Ahí está, ahí lo hice. No creo que comprando el agregado de Sega CD a la Genesis aumentemos mucho el hardware, la potencia de hardware. Eso es lo que me quiero referir. Bueno, vamos a hacer un combate más con Kano. Qué jodido que era este. Ven que un poco el filtrito que yo le agregué mejora así los gráficos un poquito, pero uy, la música original. Esta era la de Goro. La música de Goro. Cuando llegamos a la pantalla de Goro. No sé si era la música de este nivel. El Kero Berger, qué hijo de puta. Uno de los autores del videojuego lo hizo. Parece que Ed Brown. Ed Baum o algo así. Sería bueno tener esas figuras del fondo, hacerlas con una impresora 3D y tenerlas en algún mueble. A ver si desaparece y aparece del otro lado, sí. ¡Uy, hijo de puta! ¡Se recuperó rápido! Más difícil. Este es el duelo de los uppercut. Uy, me ganó. Es mucho mejor esta versión en cuanto a la fidelidad del juego que la versión cartucho. Tiene su onda la versión cartucho, ¿eh? Ya les digo. También el finish, pero esta es muy parecida. Supongo que el compact le dio mucho más espacio para los samples de audio. Raiden. Que apretar el start para entrar a combatir. Un lazo automático cuando muestra qué luchador vamos a enfrentar. Me gritó, ¡eh, Pepe! Hijo de mi puta. Me agarró en el aire. Y me ganó el primer round. Y así, esas figuras del fondo en piedra y en gris, mantenía tenerlas así, hacerlas con la impresora 3D. Con esa postura, con la misma postura. Ahí dijo. Uy. Toma. Qué juego el Mortal Kombat, ¿eh? Hubo un antes y un después de este juego. Yo que lo viví siendo técnico de arcades cuando salió, me di cuenta, apenas lo vi, este juego lo va a cambiar todo, iba a enloquecer a mucha gente. Había mucha gente que no iba
a los videojuegos. Ya había dejado de ir, se había aburrido. Y de repente, cuando salió este juego, los hizo volver a los locales. Salió al último momento, el Finish Him. Scorpion wins. A ver el reto. Fatality. Ahí está. Sí, bastante parecido al arcade. Uy, no sé qué botones hay que apretar. Lo hice para el orto. Pobre Scorpion, tremenda vergüenza dije pasar. Bueno, peleamos un ratito con Liu Kang y cambiamos de juego. Me reenganché. Los tipos de carga, digamos que no son tan pesados. Me acuerdo del truquito de este nivel, cuando se veían figuras en la luna, no me acuerdo qué había que hacer, los dos rounds perfectos, algo así era, se podía luchar abajo, algo así, ya ni me acuerdo, pasaron muchos años, toma. Hijo de puta, toma. Ese animal que está atrás también, está para tenerlo en la repisa. Qué genial los autores de este juego, ¿eh? Y las versiones hechas con Mugen, hay un par que están espectaculares. Y me cagó, ¿eh? Hace poco me bajé una. Tremenda. Es como si la hubiesen hecho los autores de Mortal Kombat. No estoy jugando con ganas, sino que tengo un poquito de ganas. Uy. ¡Y me cagó! Las cabezas que figuraban en el videojuego eran parte del personal del juego, que hizo el juego. Bueno, vamos a cambiar de juego. Bastante bien hecho, ¿eh? Bueno, el siguiente es un juego japonés. Y creo que la versión es japonesa también. El Samurai Shadow. Esta música característica. A ver qué tal esta versión. Acá muestra acceso del disco, un gráfico. Bueno, Homaru de toda la vida. A ver la música. Ya la versión de Genesis era de 10. De 10. Yo tenía el Genesis en casa y me iba a mi trabajo, donde tenía el original de Neo Geo, y la verdad que era bastante similar. Oh, me agarró de entrada este hijo de puta. Es bravo, ¿eh? Uy, el ruido de la cueva esta está perfecto. Me cagó a trompada. Sonido, gráfico, todo espectacular. Parece que estuviera jugando al arcade. Tomá. Este siempre fue jodido. Uy, la concha tu madre. Es difícil, ¿eh? No sé si lo hicieron más difícil en esta versión de Sega. No lo puedo enganchar, se curan todas. Uy, esos rodillazos. Chao, cae. Okay.
ese veneno. Tiene que pasar un milagro, ¿eh? No lo puedo enganchar, ¿eh? Y me cagó. Miren por lo que me cagó. Hijo de puta. Tremendo. A ver la música de cuando uno perdía. Igual. Qué tipo feo este, ¿eh? No te voy a dejar solo, Maru. Vamos a hacerle un combate más. Me tocó otra vez el mismo tipo. Mierda, ¿eh? Tardó. Se ve muy bonito, ¿eh? Agárralo. ¿Y por qué no lo agarra en el aire? ¿Qué hijo de puta que es? Te agarra de todos lados. Agarro la concha tu madre. Es más difícil que en el cartucho de Neo Geo. Este juego con unos buenos parlantes suena muy bien. Yo que estoy escuchando de un auricular solo, porque para que me quede cómodo el micrófono me pongo un solo auricular. Se escucha espectacular. Me imagino con los buenos parlantes. Al menos esta versión, ¿eh? Y la versión original, ni hablar. De un sonido de aquellos. Toma, te gané un round, hijo de puta. Che, no hay árbitro. Me acabo de dar cuenta ahora. Ni hay cosas que pasen y regalen comida. O dinero. Uy, por fin lo pude agarrar. ¡Ah! Agárralo. Ay, no lo pude agarrar. Uy, me enganchó con esa cosa. Vamos que puedo. Hijo de puta, y me va a cagar, Y me cago. De la bronca que tengo, vamos a pasar al siguiente juego. Bueno, y ahora el último juego de este a prueba. Vamos a jugar a uno de plataformas. El Terminator Virgin. Virgin siempre se metía con buenos juegos. Vamos a ver si esto es con este juego igual. ¿Y esto que vendría a ser la música de Terminator? Sí, vamos a saltearlo por la duda. The Terminator. Ah, tiene videito y todo.
cortito el videito. Y empezó la acción. De arriba se puede disparar, sí, pero a veces no le podemos dar por la viga, por el piso. Ese es como Schwarzenegger. Y nosotros vendríamos a ser Connor. Y pintaron estos. Uy. Me sacó un montón de energía, ¿no? ¿Cuál, dónde está la energía? Arriba. Ahí. Ahí para recuperar. Esto se dispara. ¿Qué hay para acá? Uy. Está buena la música. Y es bastante entretenido, ¿eh? Hay energía ahí. Vamos todavía. Está bueno así el paisaje y las paredes rojas. ¿Qué es esto? Bueno, para algo servirá. Uy. Tremendo eso. ¿Cómo hace para matar esa ametralladora? No sé si estaba para Genesis. Yo al menos no lo tenía como cartucho en la versión cartucho de la Genesis. Tampoco haberlo, recuerdo haberlo jugado. Ah, no, mirá cómo vamos para dispararle eso. Si salto ahí. Difícil la cosa. Bueno, y ahora este, como le doy. Ay, pero al pedo, lo hubiese salteado. Bueno, ¿qué hacemos acá? Un arma nueva. Uy, dispara más rápido. Joya, porque la otra era muy lenta para disparar. Uy, por no pisar bien, por no saltar eso. Qué buena energía. Está buena la música, ¿eh? Nada que ver con la película, pero zafa. Le da dinamismo al juego. Me tengo que agachar antes cuando pintan los... Uy, esto... De pedo lo maté. Hay que tirarle mucho para destruirlo. Energía. Arriba. Uy. Vamos a dispararle a estas cosas. A este lo cago así. Y el otro. Bueno, costó, ¿eh? Uy. Por todos lados ahora. ¿Dónde estaba esa energía? ¿Y acá cómo hago? Está difícil ahora, ¿eh? Y me cagaron. No, que no empiece todo de nuevo. Había una vida ahí. Ah, tira granadas también. Uy, no se puede ir por ahí. ¿Y acá cómo hago?
están por cagar otra vez. ¿Y dónde está la energía? Esa tenía que haber hecho. ¿Y la energía? Hay energía por acá. Me van a cagar de nuevo. Ahí está. Bueno. Recuperamos toda la energía. Queda por acá el asunto. Ah, podemos ir por acá otra vez y saltar. Uy, no, cuidado. Voy a ser más preciso. Uy. ¿Qué es? ¿Un chaleco? Vale, baja. Ah, menos mal que tiene este uso. Me cagó. Vamos. Uy. Se deja jugar, ¿eh? Pensé que iba a ser una chotada. Uy, energía. ¿Y ahí dónde dispara? Interminable este nivel, ¿eh? Y acá cómo se baja sin parar. Ahora, uy, terminé. La concha de tu madre, mira que justo. Este hay que bajarlo de una, de una. Ponerse a luchar con... No. Está difícil. Ponerse a luchar con cada Terminator es perder mucha energía. A ver. Otra vez perdí. Bueno, Kyle... era Kyle. Ha sido exterminado. Y hay que empezar todo de nuevo, qué garrón. Pero está bueno el juego, ¿eh? Me gustó. Me gustó mucho. Hay que agarrar en la mano, jugarlo muchas veces. Recomendado. 7 puntos. Colorido, dinamismo, dificultad un poco difícil, pero bueno. Es un plataformas. Así que bueno, hasta acá esta primera prueba de... emulando la consola Sega CD. Hay otro emulador acá en el RetroArch para probar, pero eso va a ser en otro video con otros juegos. Así que amigos, gracias ante todo por los likes, los comentarios buena onda que me dejan siempre. Gracias por tener paciencia y bueno, será hasta el próximo video. Chau, chau.